Video, lo que estoy haciendo ahora es terminar lo que es el piso. Estoy emparchando algunas cosas con un producto espectacular que es esta membrana. Es genial, se va pegando. Ahí ya le puse un poco acá, esperen que ahí está, le puse ahí, fui tapando algunos agujeritos, algunas costuras que tenía, tapé ahí un agujerito chiquito que tenía. Después le puse la goma a la parte de la dirección que estaba salida, tuve que sacar el plástico y poner eso. Y ahora tengo que inventar algo para tapar esta entrada acá de los cables de la caja de cambios, porque si no me va a entrar agua. Así que bueno, y ahí arriba donde yo había tapado le puse un poquito de membrana en la unión, y acá que yo había tapado el agujero, que había un agujero ahí tremendo, lo tapé, lo soldé y ahora le puse un poquito de membrana ahí para que se trate de no filtrar un poco de agua, que no entre nada de agua para adentro. Todo esto que ven feo no se preocupe, porque va ahí tapado con alfombra para el ruido, así que no pasa nada. Esto es poliuretano que ha quedado ahí y lo pinté por arriba, pero esto está todo sellado por acá abajo. Bueno, acá conseguí una chapa que yo la corté, y lo que voy a tratar de hacer es tapar todo el agujero donde pasan las varillas de la caja de cambio y pasar los cables por acá. No importa que acá me quede un poco en el aire, porque después le voy a poner membrana apretándola contra el chasis del auto, contra el cortafuego, para que no entre agua y quede bien apretadito. Pero la idea es encajar los dos cables por acá y agarrarlo con un tornillo acá y un tornillo acá. Bueno, acá tengo lo que le voy a poner, una crotada, pero bueno, no se va a notar. Esto va a tomar la forma de los cables de la selectora de cambios. Ahora voy a recortar toda esta membrana muy al borde de la chapa, solamente para que no filtre agua. Lo vamos a poner ahí abajo, tapando el agujero de donde pasan los cables de la selectora. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, pero solamente con membrana, tapando el agujero para que no entre. Si algún día necesito cambiar la selectora o algo, se desarmará y se pasarán los cables por ahí, pero por ahora están dando y no se van a cambiar, así que bueno, vamos con eso. Bueno, les quiero mostrar cómo lo dejé. Fíjense ahí donde van los cables. Esto va un poquito por ahí y va cubierto ahora. Lo agarré con esa chapa del otro lado, le puse dos tornillos con tuerca, arandela, y ahora lo vamos a tapar para que no se filtre agua. Bueno, estaba re entusiasmado ya colocando la alfombra, ya casi la tenía ahí presentada todo, y me di cuenta que no puedo avanzar porque tengo que cortar los apoyabutacas, que están demasiado altos y los tengo que cortar porque estaban preparados para la butaca anterior y les tengo que poner a Ricardo y me había olvidado, y no puedo cortar y soldar con la alfombra puesta porque se prende fuego al toque. Ya me pasó cuando estaba soldando un poco más allá, que cayó una chispa y se prendió fuego. Tuve que apagarlo con un trapo, entonces me frenó totalmente. En realidad lo que tengo que hacer primero es cortar acá con la moladora los cuatro, y bueno, después armar la butaca de este lado, que todavía no la tengo armada. La única que tengo armada es de aquel lado. La de este lado no la tengo armada, tengo que modificar la estructura para que ande con la butaca recaro y todo eso, y eso no lo hice todavía. Pero bueno, prefiero cortar ahora y no tener que soldar después algo que me queme la alfombra y no lo pueda apagar. Así que voy a tener que seguir con esto ahora. Bueno, no me pude aguantar las ganas de poner la alfombra. Decidí que cuando ponga la butaca acá voy a correr la alfombra para adelante para que no toque nada y poder soldar o ver qué necesito hacer acá para poner la butaca, pero ya quiero pegar la alfombra. Así que bueno, agarré y le puse un poquito de pegamento de contacto acá en el borde para que pegue acá arriba, para que no quede suelta la alfombra. No se preocupen, no va a ir pegado la alfombra al piso,
solamente un poco el borde, estoy dejando secar. Y ahora la pegamos ahí para que quede agarrado de acá arriba. Así no se cae cuando lo ponga la alfombra ni nada, ya queda pegadito ahí arriba. Ahí se puede ver el parche que hice. Y ahí está el otro. Bueno, les quiero explicar lo que pasó. Salí a dar una vuelta con el auto y me encontré con un problema. Me está perdiendo nafta, la bajada del tanque de nafta, donde se le carga la nafta, ahí me está perdiendo nafta. Así que me estoy volviendo para casa y mientras me estaba volviendo me encontré con este encuentro de Chevrolet. Ustedes ya saben que soy hincha de Ford, pero también soy hincha de los fierros, así que no puedo dejar de apreciar lo que están en estas camionetas y estos Chevy. Son una locura. Eso es lo que tenemos que hacer, a saber apreciar los fierros, por más que seamos de una marca o de la otra. Yo soy hincha de Ford a morir, jamás tendré un Chevrolet, pero no puedo dejar de apreciar cómo está esto acá. Es una locura. Miren esa camioneta pintada de gris mate, es una locura. Son todos V8. Ahí está mi Escort, pobrecito, el único Ford acá. Miren lo que está este motor. Qué belleza. Todo V8. Acá San Bernardo, dijo. Miren lo que es esto acá adentro. Qué belleza de camioneta. Miren esta Chevy para los hinchas de Chevrolet. Muy linda la serie 2. Miren lo que es ese tapizado. Miren lo que es ese cuero. Miren la S10. Miren lo que es esto, por favor, miren esto. Miren este verde lo que está, todo tapizado blanco. Otra serie 2. Esta está tremenda. Miren lo que es esto. Escuché acá al dueño que estaba conversando con un tipo y decía que gastaba, cuando la pisaba, gastaba 1 litro por kilómetro la Chevy esta. El Escort, ahí están todas las máquinas. Miren lo que es eso, que se vean. Qué lindo, por favor. Y allá está el Escort, roto, perdiendo nafta.
Porque yo el mío está cuarteado y se lo voy a lo voy a cambiar. Ahora en enero entra Chapa la camioneta. El mío tiene toda la estructura. Acá estoy para un ratito a filmar y para cerrar el video les quiero mostrar lo que se rompió de la bajada del tanque de nafta. Bueno, acá tiene un sellador que jamás lo había visto, nunca me di cuenta. Bueno, cuando quise echar nafta empezó a gotear y acá, como ven, se desprendió. ¿Lo ven? Bueno, vamos a tener que reparar ahí, así que bueno, es una buena excusa para parar el auto un rato y hacerle todo lo que tengo que hacer y dejar de usarlo un rato. Como ven, esta cañería es la que va directamente al tanque de nafta y bueno, esto jamás lo había visto, ni cuando saqué la rueda, nada. Pero bueno, está explotado, ¿ven? Se ve que tuvo alguna pinchadura o algún golpe y empezó a perder nafta.